Qué lindo esto de saberse y sentirse llamado. Y les voy a contar una historia de alguien que no se sintió llamado, no se sintió tan bienvenido. Resulta que, no sé si todos saben, pero en Argentina una de las comidas que se hace mucho y que se vende mucho es lo que se llama el choripán. ¿Han escuchado hablar del choripán alguna vez? Es como un chorizo con pan, pero si uno va, por ejemplo, a una cancha de fútbol, afuera de la cancha, ¿qué es lo que se come? Choripán. Si uno va, por ejemplo, a juntarse con amigos después de un partido o algo por el estilo, ¿qué es lo que se come? Choripán. Es la comida así típica. Resulta que esta gente vivía allá en Argentina y armaron un localcito, así como un carro de choripanes. Y empezaron ahí en Córdoba, donde yo estoy, y les fue muy bien, pero les fue muy bien en serio. Empezaron a llenarse, se llenaba de gente, los choripanes eran conocidos por todos lados. Después se fueron a Buenos Aires y también ese carro de choripán, que se llamaba Choripán Mágico, empezó a andar muy bien y se llenó de gente. Y entonces una vez estaban mirando por televisión y vieron que en la Plaza San Pedro, ahí donde está el Papa, había muchísima gente. Y estos argentinos, vieron que los argentinos dicen que somos un poco agrandados, ¿o no? Así dicen las malas lenguas. Yo no lo puedo asegurar, pero dicen así. Estos argentinos dijeron, che, vamos para allá y nos llenamos de plata. Vamos a hacer los carritos, el choripán, el mejor choripán de Italia. Y llegaron, y dicho y hecho, se empezó a llenar de gente. Y tanto se empezó a llenar de gente, eran dos amigos. En un determinado momento estaba pasando justamente el Santo Padre por ahí. Y uno de los amigos se había tenido que ir al baño. Y entonces cuando vuelve del baño ve primero que el carro estaba lleno de gente y al detenerse el Santo Padre delante del carro de choripán, se frena y solemnemente hace así. Y entonces este hombre dijo, que estaba lejos, dice, nos venía yendo muy bien y ahora nos bendijo el Papa. Imagínense lo que va a ser esto. ¡Espectacular! Y entonces llegó nomás al amigo y le dice, che, qué bueno que nos invitó, nos bendijo el Papa y ya esto salió por televisión mundial y todo en la cadena. Y el amigo le dice, no, ¿qué nos bendijo? ¿Sabés lo que me dijo? Vos, ustedes dos y los del carrito los quiero fuera de acá. Bueno, esto es lo contrario a sentirse llamado, ¿no? A todos nos habrán echado de algún lugar alguna vez, ¿no? Y entonces en la charla anterior vimos en primer lugar que el Señor nos ha llamado, que nos ha elegido y que se ha quedado en la Eucaristía para recordarnos. Qué importante es recordar. Hay muchas cosas en la fe, hermanos, que cuando uno ya viene caminando hace un tiempo, es difícil que uno escuche algo totalmente nuevo. Yo hace 25 años que sigo al Señor y hace como 20 años que medito la palabra todos los días. Les digo la verdad, palabra nueva en cuanto a novedad de lo que leo, la verdad es que ya la he leído varias veces. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos recuerda. Porque a veces nosotros los seres humanos tenemos mala memoria y necesitamos ser recordados de determinadas cosas. Y por eso que en la Eucaristía el Señor nos recuerda que hemos sido llamados. Nos recuerda el amor que Él nos tiene. Nos recuerda lo valiosos que somos. Si alguna vez vamos apesadumbrados y vamos tristes y andamos atravesando distintas situaciones, nomás llegate a la iglesia. Llegate a la iglesia y el Señor quiere recordarte esa buena noticia. Has sido llamado, has sido elegido, tu vida tiene un propósito. Estás hecho para la luz, estás hecho para el fruto. El Señor te ha amado desde toda la eternidad y lo va a seguir haciendo. Y en segundo lugar, la importancia de alimentarse bien, no de esos choripanes que seguramente no andaban bien y no caían bien, sino alimentarse del Señor. Entonces vamos a repetir estos dos secretos que hemos escuchado por ahora, ¿no? Entonces decimos que, en primer lugar, en la Eucaristía el Señor nos llama. Llama.
Y en segundo lugar, el Señor nos alimenta. Él nos llama y Él nos alimenta. Ahora vamos a ponernos de pie para que una comunidad también, que en este caso son la comunidad de Nevada, mientras cantamos y recibimos la palabra de Dios, la tomamos nuevamente en nuestra mano, para que el Espíritu Santo a través de ella nos recuerde, para que el Señor nos hable. Y vamos a encender una segunda vela, una segunda plática, y le decimos al Señor que venga a iluminar nuestra vida. Las Biblias en alto, elevamos nuestra Biblia y cantamos con mucha fe. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Cerrar los ojos, vamos a hacer este canto una vez más, pero vamos a tomar esa palabra, Jesús en su palabra, que está vivo y que está hablándonos en este momento, y vamos a apoyar esa palabra en nuestro corazón. Apoyemos la Biblia en nuestro corazón, ese corazón que el Señor ha venido a visitar, ese corazón que el Señor ha venido a inspirar, a edificar, ese corazón que tiene hambre, que tiene sed. Hagamos este canto una vez más, recibiendo la bendición, la gracia de su palabra que inunda nuestra vida. Tu palabra me da vida, Señor. Decilo con fe, con confianza. Tu palabra me da vida, Señor. Tomar asiento. El pueblo de Dios dice, amén. La primera plática entonces hablamos de la Eucaristía como banquete y de allí descubrimos esos dos grandes secretos de la Eucaristía que están escondidos en la Eucaristía y que los encuentra aquel que tiene el corazón dispuesto y que sabe buscar al Señor con todo el corazón. En esta segunda plática vamos a profundizar en otro de los títulos, en otro de las características, en otro de los aspectos de la Eucaristía. Y es la Eucaristía como presencia. La Eucaristía como presencia. Allí lo encontramos al Señor y sabemos que la Eucaristía no es algo, sino que la Eucaristía es alguien. Y una maravilla, hermanos, es que a lo largo de la historia de estos 2000 años de cristianismo, en tantas oportunidades, el Señor nos ha permitido acercarnos a este misterio de una manera especial, a través de lo que llamamos los milagros eucarísticos. Muchos de ustedes deben haberse enterado el año pasado en una iglesia en Guadalajara, no me acuerdo bien el nombre de la ciudad específicamente, en donde, mientras estaban adorando, el Santísimo Sacramento expuesto en la custodia empezó a bombear como un corazón. Y fueron alrededor de 2 minutos, de 40 segundos, en donde la Eucaristía ya no estaba solamente quieta, detenida, sino que bombeaba con la fuerza de un corazón humano. Los milagros eucarísticos, hermanos, nos dicen algo que en realidad nosotros ya sabemos.
En Argentina también sucedió, lo podemos buscar luego en YouTube, se llama Milagro Eucarístico en Buenos Aires. En el año 1984, un sacerdote había terminado de celebrar la misa, se había reservado en el sagrario. Cuando va a abrir el sagrario, encuentra que ese poco de Eucaristía se había transformado en un tejido como de sangre. Bueno, primero no sabía bien qué hacer. Consultó en ese momento con el quien era arzobispo de Buenos Aires, que era el cardenal Quarracino, anteriormente a Monseñor Bergoglio, hoy en día nuestro querido Papa Francisco. Durante 4 años estuvo en estudios, después lo tomó nuevamente el Papa Francisco, en ese momento arzobispo de Buenos Aires, y empezaron a hacerle distintos estudios. Lo importante de estos estudios es que tienen que ser realizados por personas que no tienen fe. Y entonces lo llevaron a Australia, lo llevaron a Nueva York, lo llevaron a distintos lugares para que dieran los resultados. ¿Qué era lo que era ese tejido y ese pedazo de carne? Al menos así se mostraba. Los resultados. En primer lugar, se trataba de un tejido de corazón. En segundo lugar, el factor de sangre era el mismo que todos los otros milagros eucarísticos que han habido a lo largo de la historia, incluido el Santo Sudario, que hoy en día está en Turín, que es aquel manto que cubrió el cuerpo de Jesús. En tercer lugar, era un tejido que estaba vivo. Ese pedazo de carne, ese tejido humano que se expresó en la Eucaristía, estaba vivo. Y había presencia de glóbulos blancos. Aquellos que saben de medicina entenderán, pero un objeto inerte no tiene glóbulos blancos. Se trataba de un tejido de un corazón que estaba vivo y de un corazón, en cuarto lugar, que dicen los estudiosos que nada sabían de la Eucaristía, pero solamente estudiando ese tejido, de un corazón que había sufrido mucho. De un corazón que había sufrido mucho. Los milagros eucarísticos no nos dicen nada nuevo. Nos dicen algo que ya nosotros sabemos, pero nos confirman una gran realidad. Y es que el Señor Jesucristo ha querido quedarse entre nosotros. El gran milagro de la Eucaristía es el milagro de la presencia de Jesús entre nosotros. Y en cada Eucaristía sucede ese gran milagro. Un poco de pan y un poco de vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Dios. Aquellos que nos amamos queremos estar cerca. Y algo que nos hace sufrir es la distancia. Seguramente les habrá pasado también aquí con la pandemia, o nos pasa aquí todos los días con nuestros seres queridos que quizás tenemos en otros lugares. Y en la pandemia de golpe no podíamos saludarnos, no podíamos abrazarnos, no podíamos estar juntos, no podíamos compartir una comida. Y cuando por lo menos allá en Argentina, cuando se terminó la pandemia, había una de abrazos, una de saludos, una de fiestas, porque es propio del que ama querer estar cerca. Que Jesús se haya quedado presente en la Eucaristía, te dice a ti, hermano, hermana, me dice a mí, que Jesús quiere estar cerca de tu vida. Que Él hizo mucho para quedarse cerca. Y en la Eucaristía no encontramos algo, sino que encontramos a alguien. Es el gran milagro de la Eucaristía. Y díganme si esto no es un secreto. Es un secreto no porque el Señor no nos lo haya revelado, pero es un secreto para tantísimas personas que aún no lo han descubierto. A veces yo me pongo en la entrada de la misa viendo a las personas llegar a misa y parece que van a un velorio, más o menos. Parece que van a la cancha de River, más o menos, que es más o menos lo mismo. River Plate, para los que no saben, es un club de Argentina. No se conoce mucho, pero bueno, es un club de Argentina. Y ahí la gente va y va un poco triste, ¿no? Si nosotros supiésemos quién es el que está ahí delante nuestro, y esto es lo que el Señor nos recuerda en el gran milagro de la Eucaristía, es Él. Así como el apóstol Juan pudo reconocer a Jesús desde la barca cuando Él estaba a orilla del mar y dijo, es el Señor.
Hoy les propongo, hermanos, que una vez más, aunque lo hayamos escuchado muchas veces, no importa, nos admiremos, nos asombremos, démosle gracias al Señor por este gran milagro de la Eucaristía. El Señor ha querido quedarse cerca. Le vamos a dar un fuerte aplauso. El Papa Juan Pablo II fue un hombre que amó la Eucaristía con todo el corazón y con todo el alma. Cuentan que tanta era su devoción y tanta era la conciencia que él tenía de la presencia de Jesús en la Eucaristía, que por ejemplo en Argentina cuando llegó le tenían una comida con los diplomáticos y con los sacerdotes y con toda la gente que lo esperaba, y él simplemente preguntó, ¿dónde está la capilla? Ya tenían la comida caliente, estaban todos sentados, pensaron, el Santo Padre va a pasar un momento nomás, va a saludar al Señor y ya viene a comer, venía de un largo viaje. Pidió que cerraran la puerta. Pasaban 5 minutos y seguía el Papa Juan Pablo II allí en la capilla. Pasaron 10 minutos y seguía, 20 minutos, 30 minutos, ya la gente se empezó a impacientar. Se nos enfría la comida, habíamos preparado especialmente, los cocineros se estaban poniendo nerviosos. Y en todo eso, el Papa Juan Pablo II pasa 1 hora, pasan 2 horas, finalmente llega, se sienta, come una verdurita nomás y se va a dormir. Dicen que al Papa Juan Pablo II, cuando querían seguir la agenda que tenían y que no se demorase, lo llevaban por otros lados distintos a la puerta de la capilla. Porque él cuando veía una capilla, ahí iba y se quedaba durante, perdía el tiempo. Perdía noción del tiempo estando presente de Jesús en la Eucaristía. Pero fíjense si algo así no deberíamos nosotros también desear con todo el alma. A veces el Señor pone a nuestro lado santos, personas que ven con los ojos de la fe lo que otros no ven y nos enseñan a descubrir el gran milagro, lo que implica que Jesús se haya quedado allí presente. Y el Papa Juan Pablo II dijo estas palabras, llenas de amor, llenas de piedad. Mientras la Eucaristía es reservada en las iglesias u oratorios, Cristo es verdaderamente el Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. No hay otra nación que tenga a Dios tan cercano a nosotros como nuestro Dios. Todo esto merece un gracias. Cristo podía no haberse quedado en el sagrario, se ha quedado no por necesidad suya, sino nuestra. Sabía que lo necesitaríamos. Son los ingeniosos caprichos del amor. Estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Por eso los invito a que en este momento le digamos al Señor esas palabras que están... No están allí resaltadas, sí están allí resaltadas, y son aquellas palabras que dice Juan Pablo II que deberían brotar en nuestro corazón ante el gran milagro de la Eucaristía. La palabra es gracias. A la cuenta de tres vamos a decir todos juntos, pero no nos los vamos a decir aquí. Le vamos a decir al Señor gracias. ¿Vamos? 1, 2, 3. ¡Gracias! Una vez más. 1, 2, 3. ¡Gracias! Una vez más. 1, 2, 3. ¡Gracias! Gracias, Señor. Gracias, Señor, por quedarte. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por esta condescendencia de tu amor. Dice los ingeniosos caprichos del amor. Así como cuando alguien quiere, y este es un don que suelen tener más bien las madres, que cuando el hijo tiene que salir a trabajar o algo por el estilo, se va a la escuela. ¿Y qué es lo que hace? Le abre, quiere ver si tiene el suficiente alimento y le mete ahí un chocolatito. Allá en Argentina sería que le mete un alfajor. Y entonces el niño cuando llega a la escuela abre y dice, mi madre se las ingenió una vez más para ponerme un abrigo o para ponerme una comida. Son los ingeniosos caprichos del amor del Señor. Los ingeniosos caprichos de su amor, su deseo de querer estar cerca. Y en esta segunda plática, donde hablamos de Jesús presente en la Eucaristía, la presencia de Jesús, vamos a conocer otros 2 secretos. 2 secretos de la presencia de Jesús. ¿Quieren que lo abramos?
El tercer secreto de la Eucaristía. Cada vez que nosotros vamos a la Eucaristía, nos acercamos a la Eucaristía, descubrimos que el Señor nos santifica. Él nos santifica. Lo propio del Santo de los Santos es santificar. Cuando nos detenemos en la presencia de Jesús, aunque sea un rato, la presencia de Jesús nos ilumina. Él es el sol de justicia. Y seguramente nosotros hemos tenido experiencias así, no una, sino muchísimas veces. Hemos tenido experiencia de ir a buscar la presencia de Jesús en la Eucaristía y no volver de la misma manera. No volver de la misma manera. Allí en la iglesia en donde yo estoy tenemos una capilla de adoración y no hay semana en donde una persona se acerque y me diga: Padre, esto que tenemos aquí en esta iglesia es un verdadero milagro. Comenzamos con los turnos a las 8 de la mañana y hay gente que empezó a pedir antes de ir a trabajar, sobre todo los hombres, antes de irse a trabajar decían: abramos un turno a las 7. Se llenaron todos los cupos de las 7 y empezaron a decir: abramos el horario de las 6. Y hasta ahí estábamos, no llegamos hasta las 5 de la mañana, pero en cualquier momento también. Cuando una persona se acerca a Jesús en Eucaristía, se da cuenta que esa presencia transforma y revoluciona toda tu vida. Así lo decía el padre Alberto Hurtado. Él fue un hombre que amó mucho a Jesús en la Eucaristía. Pasaba largas horas adorando. Tuvo dos grandes amores: Jesús en la Eucaristía y los más humildes, los más pobres, a quienes les dedicó toda su vida. Él es el fundador en Chile de lo que se llama los Hogares de Cristo, que eran hogares que acogían a niños que en ese momento dormían en la calle. Y cuentan que el padre Alberto Hurtado tenía un auto, una Ford vieja, como una camioneta, y él mismo salía durante las madrugadas frías allí en Santiago de Chile, 3 de la mañana, 4 de la mañana, manejando su camión para poder buscar a aquellos niños que le faltaba el calor de una madre, el calor de un techo. Los cargaba sobre sí, los llevaba a ese hogar que se transformó en un verdadero lugar de la presencia de Dios. Decía el padre Alberto Hurtado: esta maravillosa presencia de Cristo en medio de nosotros debería revolucionar nuestra vida. Está aquí con nosotros en cada ciudad, en cada pueblo. Debería revolucionar nuestra vida. Y me animo a hacernos esta pregunta: ¿la presencia de Jesús en la Eucaristía ha llegado a revolucionar toda nuestra vida? Una revolución es algo que cambia totalmente el orden de las cosas, de manera abrupta. La presencia de Jesús en la Eucaristía también es capaz de transformar toda nuestra vida alrededor de ese gran evento, alrededor de ese gran acontecimiento. Cambia a qué le dedicamos tiempo, cambia a quién buscamos, cambia nuestra manera de acercarnos a la Eucaristía, cambia nuestro amor al Señor, cambia nuestra vida siendo transformada por Él, revoluciona toda nuestra vida cuando descubrimos ese gran milagro de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y a veces podemos sorprendernos que esta verdad no haya revolucionado todavía este mundo como debería. Y a veces hasta con dolor. Miramos nuestras iglesias, miramos nuestras comunidades, cómo le gustaría al Señor que su presencia en la Eucaristía verdaderamente llegue a revolucionar toda nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa cuando empieza a revolucionar? La gente se reúne en su nombre. Jesús, Eucaristía, empieza a alimentar al pueblo de Dios. La gente se siente llamada, la gente se siente bendecida, la gente se siente alimentada, la gente se siente santificada. La presencia de Jesús en la Eucaristía, cuando empieza a revolucionar una comunidad, es porque la empieza a santificar. Así se preguntaba este joven Carlo Acutis, que lo van a hacer santo ahora dentro de poquito. Él decía: ¿cómo tantas veces uno va a los espectáculos de jóvenes y hay gente 3 días antes, 4 días antes, allá en Argentina arman carpas para no perderse el poder comprar una entrada? Espectáculos que son así, de música. Reúnen tantas personas
Y Jesús, escondido en la Eucaristía tantas veces, está allí solito esperando ser acompañado, ser iluminar toda nuestra vida. ¿Cómo necesitamos, como comunidades de fe, no solamente nosotros, sino nuestra familia también, nuestra comunidad, cómo necesitamos que la presencia de Jesús en la Eucaristía continúe revolucionando toda nuestra vida? Una persona que fue totalmente transformada y revolucionada por la presencia de Jesús en la Eucaristía fue nada más y nada menos que la Madre Teresa de Calcuta. Ella, en la comunidad que fundó las Hermanas de la Caridad, tienen todas las tardes una hora de adoración al Santísimo Sacramento. Y en todas las capillas está esa palabra de Jesús: tengo sed. Tengo sed. Me pasó una cosa graciosa hace muchos años. Estaba con el padre Juan Ignacio, creo que anda por aquí. Y entonces yo entré primero a la iglesia, ellas estaban todas en adoración. Y claro, yo no me di cuenta cómo estaban ellas bien sentadas y demás, pero parecía que estaban sentadas. ¿Vieron que a veces las mujeres oran sentadas? Como que los hombres sentados en el piso, no sé bien por qué, pero uno no sabe dónde acomodar las piernas, pero es más incómodo. Yo por lo menos me empiezo a calambrar y demás. Y entonces yo estaba un poco más a cargo de estos muchachos, éramos todos seminaristas, les digo, no, acá las hermanas se sientan. Entonces me senté como si fuese el Buda, ¿vieron que han visto? Me senté así. Resulta que en un determinado momento estas hermanas, claro, tenían el hábito. Se pusieron de rodillas, estaban todas de rodillas, pero en una posición que no se veía por el hábito. Se reían de mí todos, que había estado sentado así, parecía otra cosa, ¿no? Pero bueno, la Madre Teresa de Calcuta fue una mujer que amó a Jesús en la Eucaristía y que descubrió que la fuerza que ella necesitaba para amar venía toda de Jesús en la Eucaristía. Cuando a ella la querían proponer, le dieron el gran premio Nobel de la Paz y la querían reconocer por todos lados, ella decía, no hablen de mí, porque yo no podría hacer un segundo lo que hago si no fuese porque Jesús en la Eucaristía me sostiene, me da fuerza, me alimenta. En un determinado momento era tanta la necesidad que había de trabajo en Calcuta, donde ellas estaban recién fundando la congregación, que no daban abasto. Y se reunieron las hermanas justamente para tratar de ver cómo podían hacer para llegar a más necesidades, a más personas, a más hermanos, los más pobres entre los pobres. Y una de ellas sugirió, acortemos el tiempo de adoración, en vez de dedicar una hora, dediquemos menos tiempo, así dedicamos ese tiempo a los hermanos, a los más humildes. El Señor va a estar contento con nosotros. Dice que la Madre Teresa se quedó pensativa un rato, regresó, las reunió y les dijo, miren, no solamente no vamos a orar menos, sino que vamos a orar más. Y desde ese día agregó una hora de adoración más al ritmo diario que viven las Hermanas de la Caridad. Una hora de adoración a la mañana, una hora de adoración a la tarde. Una mujer convencida de que la fuerza, de que la santidad no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Y ella decía estas palabras, son de la Madre Teresa de Calcuta. Si está frío, ven a calentarte al fuego del amor. Si llegamos a él con el alma dispuesta, es decir, con deseo de perder el frío, y se está allí un rato, queda para muchas horas con calor. Para muchas horas con calor. Jesús te está diciendo desde la Eucaristía, vení a mí. El Maestro está aquí y te llama. Y ojalá que en estos 2 días todos podamos aprovechar un rato, después de escuchar, reflexionar, compartir tanto acerca de la Eucaristía, para alimentarnos de ese alimento espiritual que verdaderamente nos transforma y nos santifica. Como decíamos, no siempre Jesús Eucaristía, la presencia de Él, es correspondido ese amor. Y esto también son palabras de Santa Faustina. Ella decía, el Señor le reveló, cuando llega un corazón humano en la Santa Comunión, tengo las manos llenas de todas clases de gracias y deseo dárselas al alma, pero las almas ni siquiera me prestan atención, me dejan solo y se ocupan de otra cosa. Me tratan como a una cosa muerta.
me tratan como una cosa muerta. Y sigue diciendo esta gran santa: espero a las almas, las espero, y ellas son indiferentes a mí. Las amo con santa ternura y sinceridad, y ellas desconfían de mí. Me tratan como una cosa muerta, mientras que mi corazón está lleno de amor misericordioso. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, entonces, que, como veíamos en esa primera representación, el Señor en estos días abra nuestra inteligencia para que podamos redescubrir y valorar y atesorar y agradecer y bendecir al Señor por este gran milagro de la Eucaristía? Y no solamente en estos días vamos a escuchar de la Eucaristía, sino que también aquí hoy a la noche, a la tarde, vamos a poder tener un rato de oración en su santa presencia. El Señor está aquí y te llama. Es el Señor, es el Señor. Dicen que el cura de Ars simplemente, cuando hablaba de la Eucaristía, se posaba, se quedaba ahí delante de la Eucaristía y le decía a la gente: es el Señor, es el Señor. No necesitaba grandes palabras, no necesitaba grandes ejemplos, no necesitaba elocuencia, simplemente era la fe, la convicción, el corazón, en los ojos de ese hombre, que las personas que lo escuchaban decían: es Él, aquí está el Señor. Y por eso Jesús quiere santificarnos. Jesús nos santifica, nos renueva a través de su santísima presencia. Fíjense cómo dice el Salmo. El Salmo dice, el Salmo 34, busqué al Señor y Él me respondió. Busqué al Señor y me respondió. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Le damos entonces, hermanos, un fuerte aplauso al Señor que quiere santificarnos. Recuerden esas palabras que recién veíamos hace un ratito. Sin mí nada pueden hacer, pero unidos a Él podemos dar fruto de vida eterna. Ese es el deseo de Jesús, Eucaristía, y la razón por la cual Él se ha quedado también entre nosotros. Me gustaría ahora abrir un cuarto secreto. ¿A ustedes les gustan los secretos? ¿Les gustan los tesoros? Y este no es como este tesoro que tenemos aquí. Pero no estaría mal encontrarnos alguna vez este tesoro tampoco, ¿no? Los cristianos, de hecho, somos grandes buscadores de tesoros, pero que hemos encontrado al verdadero tesoro, ¿no? Bueno, resulta que los secretos siempre tienen algo novedoso, algo que uno no espera y que de golpe te sorprende y te cambia el juego, te cambia la situación. Les cuento una historia. Resulta que había un jovencito que estaba saliendo con una niña, estaban recién empezando a salir, y la invitación era a ir al cine. Hablando esto de los secretos, ¿no? Y lo importante que son los secretos y lo que los secretos realizan en nuestra vida. Y entonces tenía todo preparado este jovencito, y entonces fue a un mercado a hacer unas compras y compró, dijo: quiero chocolate de 3 tamaños. Quiero un chocolate bien pequeñito, quiero un chocolate mediano y quiero un chocolate grande. Y entonces el dueño del mercado le llamó la atención porque pedía, no, le dice: déjame explicarte. Yo hoy voy a tener una cita con esta niña que quiero que sea mi primera noviecita. Y ya estamos ahí a punto de ponernos de novios, me voy a proponer para que sea mi novia. Y vamos a ir al cine. Y cuando termine la película, si ella me da la mano, le voy a dar el chocolate más pequeño. Si ella me da un abrazo, le voy a dar el chocolate un poquito más grande, y si me dice que sí a ser mi novia, le doy el chocolate grande. Estaba preparado para 3 escenarios distintos. Resulta que va a buscarla a la casa, y estaba en la casa y la chica, no sé si, no creo que sea el caso de ustedes, pero a veces algunas mujeres tardan un poco en prepararse, ¿puede ser? Puede ser que no siempre la puntualidad es así lo más fácil, ¿puede ser? Bueno, esta chica, y hombres también, ¿eh? Para que nadie diga que son solo las mujeres.
también los hombres, y conozco unos cuantos, ahí en mi casa, en mi familia, éramos muy impuntuales. Bueno, resulta que la va a buscar a esta jovencita, no estaba preparada, entonces dice, vení, pasá y hablá con mi familia. Y bueno, no se iba preparando, qué sé yo, y el padre, la madre dice, bueno, quedémonos a comer, coman un ratito y después se van para el cine. Tenían tiempo, había llegado temprano. Y entonces estaban ahí a punto de comenzar y el padre de la familia le dice al muchacho, le dice, ¿te gustaría hacer la oración? Acá somos una familia muy católica, ¿te gustaría hacer la oración? Y este jovencito dijo, bueno, sí. Hizo la señal de la cruz y empezó a orar. Señor, te alabo, y Señor, te bendigo, y Señor, qué bueno que eres, y Señor, qué grande que es esta familia, y Señor, bendito y alabado sea. Y tenían hambre, querían comer, pero seguía orando, 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 alabando a Dios, diciendo, Señor, yo te entrego toda mi vida es para ti, bendito sea Señor, gloria a ti, Señor. 5 minutos orando, finalmente bendice estos alimentos, amén. Bueno, comen, cuando se están retirando, se retiran, se va este joven con la señorita, y esta señorita le dice, pero no sabía que eras tan católico, mi familia es muy católica, no sabía que eras tan católico. Y dice que el muchacho le dijo, y yo no sabía que tu padre era el dueño del mercado. Fue una sorpresa, ¿no? No lo esperaba. Se sorprendió. Se habrá asustado también. Pero gracias a esa sorpresa, y fíjense cómo el Señor tantas veces en nuestra vida, Él continúa sorprendiéndonos, ¿no? Incluso para mí, estar aquí después de 12 años es parte de esa gran sorpresa. Y reencontrarme recién con hermanos con quienes hemos compartido tanto, tantas maravillas y tantas cosas lindas. Y así es la vida de fe, y así es el Señor. Continúa revelándonos esos secretos, esos tesoros que nos siguen transformando. Y vamos a abrir ahora, ya seguimos avanzando mucho, fíjense, este fin de semana vamos a profundizar en 7 tesoros de la Eucaristía, 7 secretos de la Eucaristía. Y aquí tengo el 4º secreto de la Eucaristía, que la Eucaristía nos enseña, la Eucaristía nos enseña a amar. El Evangelio de Juan es el único de los evangelios en los cuales no aparece la institución de la Eucaristía. Es decir, ese evento en la última cena en donde el Señor instituye el sacramento de la Eucaristía, la Santa Misa, y dice, hagan esto en memoria mía. Cada vez que nosotros los cristianos celebramos la Eucaristía haciendo memoria del Señor, ¿quién es quien se hace presente? El Señor. El Evangelio de Juan omite, no dice nada acerca de la institución de la Eucaristía, pero nos da un episodio, un acontecimiento que revela en lo más profundo lo que sucede en el corazón de Dios que se está dando en la Eucaristía. Los otros 3 evangelios nos enseñan cómo celebrar la Eucaristía, cómo fue que sucedió esa primera misa y cómo esa misa continúa siendo a lo largo de la historia. Las mismas palabras nos enseñan a celebrar, nos enseñan el rito. El Evangelio de Juan nos adentran en lo profundo del corazón de Dios y nos revela quién es y cómo vive esa persona que se entrega y cómo está llamado a vivir esa persona que recibe la Eucaristía. ¿Y saben cuál es ese episodio que está expresado en la última cena en el Evangelio de Juan? Lo hacemos todos los jueves, en el Jueves Santo. Es un episodio muy conocido de la Palabra de Dios, un acontecimiento muy importante de Jesús con los discípulos. Es lo que se llama el lavatorio de los pies. Jesús allí en el lavatorio de los pies les está enseñando a los discípulos cómo ellos tienen que vivir como discípulos suyos, cómo vive el discípulo que recibe la Eucaristía. Por eso esas palabras del Señor les dice, hagan todo lo que yo
e hice con ustedes. Les he dado el ejemplo para que ustedes también hagan como yo he hecho con ustedes. ¿Se está refiriendo solamente al aspecto ritual, al cómo celebrar la misa? Sí, pero no se está refiriendo solamente a eso, sino que al darles la Eucaristía les está diciendo, les he dado el ejemplo para que ustedes también hagan como yo he hecho con ustedes. Jesús se da en la Eucaristía, no se dio en la Eucaristía solamente en ese acontecimiento de la última cena. Jesús vivió la Eucaristía, Jesús vivió eucarísticamente. El corazón de Jesús fue un continuo darse a los demás, darse a los hermanos, lavar los pies de aquellos que más lo necesitaban. Jesús vivió eucarísticamente y después coronó y culminó ese corazón eucarístico, esa vida eucarística, esa vida de vivir para los demás, realizando esa ceremonia, esa celebración, ese rito a través del cual milagrosamente Él se hace presente aquí cada vez que celebramos la Eucaristía, un sacerdote en el nombre de Jesús. Pero el Señor no quiere solamente y no quería solamente que lo celebráramos en la Eucaristía, sino que también quería a nosotros enseñarnos a amar y a vivir como Él vivió. Por eso, hermano y hermana, ¿sabes cuál es un fruto de una persona que se va abriendo el corazón a la Eucaristía? Es que nuestra vida empieza a parecerse cada vez más a la de Él. Que empezamos a vivir con ese corazón que está aquí para amar, que está aquí para darse, que está aquí para hacer bendición, que está aquí para dar calor, que está aquí para hacer sentir bien a los demás, que está aquí para transmitir el amor de Dios a través de nuestras palabras y a través de nuestros gestos. Tú y yo, cada uno de los que estamos aquí, en la Eucaristía, Jesús nos enseña a amar. Jesús nos enseña a vivir nosotros también eucarísticamente. Vamos a repetir entonces todos juntos este cuarto secreto. En la Eucaristía Jesús nos enseña a amar. Nos enseña a amar. Ese es su deseo. Y ahora voy a invitar a unos hermanos. Vamos a proclamar este Evangelio, el Evangelio del capítulo 13 de Juan. Podemos buscarlo en nuestras propias Biblias, en nuestra Palabra de Dios. Juan capítulo 13. Y vamos a profundizar en este secreto del corazón de Cristo. La Eucaristía es entonces el lugar. La Eucaristía es el acontecimiento a través del cual cada uno de nosotros, humildes siervos, humildes pecadores, aprendemos a amar como Jesús amó. Allí Él nos comunica los secretos de su corazón. A modo también de representación, vamos a entrar en esta escena. Y lo vamos a hacer con el corazón. Por eso cerramos los ojos un momento en primer lugar. Señor, aquí estás, tú nos vas a hablar y nos quieres hablar a través de este acontecimiento de tu palabra. Que este pasaje, Señor, se haga vida en nosotros. Hoy estamos aquí contigo como los discípulos en la última cena. Y en ese encuentro lleno de intimidad, lleno de amor, lleno de cercanía, les revelaste a ellos los secretos de tu corazón. Que podamos recibir tu palabra, Señor, y entrar en esta escena del Evangelio y cada uno de nosotros permanecer adentro de esta gran escena. Del Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin.
hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Palabra del Señor. El Señor continúa lavando los pies a sus discípulos, porque también en esa silla necesitamos estar cada uno de nosotros. Tres palabras que el Señor nos deja muy especialmente a través de este gran relato. En primer lugar, dice la palabra de Dios que los gestos de Jesús fueron gestos concretos. Él se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Que Jesús nos enseña a amar, hermanos, significa que Jesús nos enseña que el amor también necesita ser ejercitado, necesita ser practicado, que el amor de Jesús es concreto. Y por eso te invito a que miremos nuestro corazón en este momento y que le pidamos al Señor esa gracia. Señor, que mi amor hacia los demás sea concreto. Todos sabemos que no basta con decir simplemente, oh, yo sabe cuánto lo quiero, o sabe cuánto la quiero, o mis hijos saben cuánto los quiero, todo lo que hago por ellos. El amor se expresa, el amor se manifiesta. Decía San Francisco de Sales, el mundo es para aquel que ama y para aquel que mejor sabe mostrarlo. Hoy a los pies de Jesús, en la Eucaristía, le pedimos esa gracia que nos enseñe a poder manifestar ese amor. Y en el caso del Señor, implicó algunos gestos. En primer lugar, un gesto de humildad, Él se sacó el manto. Dicen los estudiosos de la Biblia que ese sacarse el manto de Jesús es ese anonadamiento. Él siendo el más grande, Él siendo el más poderoso, se puso a los pies. Y díganme si esta no es una condición verdaderamente para poder amar a nuestros hermanos, a poder amar a mi esposa, poder amar a mi esposo, poder amar a mis hijos. Solamente puede amar aquel que se pone a los pies. Aquel que no se pone a los pies, aquel que está sentado en ese trono, el corazón se endurece y nos volvemos incapaces de poder generar esos dones. Se expresa el amor en gestos concretos. Volviendo a la Madre Teresa de Calcuta, ella en una oportunidad había ido a visitar Bombay en el año 1976, había sido invitada muy especialmente a un congreso eucarístico por el Papa Pablo VI. Y ella era la gran invitada. Iba caminando nomás hacia ese congreso eucarístico, ella tenía unas palabras que decir y se encontró con una pareja que estaban tirados al borde del camino allá en las calles de Bombay. Inmediatamente dejó ese camino, les dijo a las hermanas que se adelantaran, que llegaran, que ella ya las iba a alcanzar. Les dio cuidado, les dio su amor, los abrazó, les dio cobijo, los alimentó. Cuenta ella más adelante que el hombre murió en sus brazos. A la mujer la llevó a uno de los refugios, a una de las casas de las hermanas de la caridad allí en Bombay, donde se quedó un buen tiempo y recién finalmente fue al Congreso Eucarístico. Cuando llegó al Congreso Eucarístico, ya el Congreso había terminado. La Madre Teresa de Calcuta entendió que era lo más importante en nuestra vida.
que lo más importante no es atender a determinados compromisos, que no es simplemente realizar determinadas cosas, sino que la razón por la cual cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, estamos aquí es para amar. En la última cena, Jesús nos dejó ese gran mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y el amor siempre es concreto. Y por eso cuando vamos a la Eucaristía, cuando vamos a la misa, cuando recibimos la comunión, es el lugar que el Señor nos dejó para decirle: Señor, no me sale amar. Señor, me cuesta ponerme a los pies. Soy soberbio, soy orgulloso, soy cabeza dura. Me cuesta amar a esta persona, me cuesta tener tus sentimientos por esta persona. Pero Señor, te imploro, te pido con toda el amor que te tengo, enséñame a amar en la Eucaristía. Jesús se quedó en la Eucaristía, hermanos, para enseñarnos a amar. El corazón de Jesús, que vive, no vivió lavando los pies, vive lavando los pies a los hermanos, late y arde en nuestro corazón cuando nos acercamos en la Eucaristía. Nuestro corazón está frío, como decía la Madre Teresa de Calcuta, pero tenemos dónde recibir y dónde encontrar ese calor. Y qué lindo hoy que estamos reunidos en familia, que estamos reunidos en comunidad, pedirle al Señor esto, no solamente porque nosotros necesitamos amar, sino porque los que están a nuestro alrededor necesitan de nuestro amor. La Madre Teresa de Calcuta se dio cuenta que la necesidad más profunda que los seres humanos tenemos es la de amar. Lo que el corazón del ser humano fue hecho es para ser amado, para ser querido, para ser abrazado, para ser contenido, para ser acompañado, para ser... Y esa hambre no está solamente en nuestro corazón, está alrededor tuyo. Hoy vamos a dejar y le vamos a pedir al Señor que nos muestre cuánto los demás necesitan de nuestro amor. Seguramente hay personas a nuestro alrededor que necesitan ser abrazadas. Seguramente hay personas a nuestro alrededor que necesitan ser escuchadas. Seguramente hay personas a nuestro alrededor que necesitan ser valoradas. ¿Y qué hago, Señor, con toda esa gente? Jesús te dice: denle ustedes de comer. Vení, poné tu corazón en el mío, recibí la Eucaristía y yo voy a poner mi amor en tu corazón por esas personas. Por eso ama el humilde. Ama el que sabe que solo no puede. Ama el que va a buscar ese amor en el corazón de Cristo. Es un amor que se expresa, que se adelanta, que sale. En segundo lugar, también es un amor muy especial porque es un amor que es hasta el fin. Dice el Evangelio del lavatorio de los pies: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando nos acercamos a Jesús en la Eucaristía, Él nos enseña a amar hasta el fin. Y qué difícil que es esto. No sé ustedes, pero tantas veces nosotros tenemos la tentación ante dificultades de salir corriendo para otro lado. Ante la persona que me necesita, ante la situación que necesita de mí, nos cuesta enfrentar esa situación y salimos corriendo para otro lado. Amamos, pero a veces amamos hasta que nos duele un poquito. En la Eucaristía, en segundo lugar, aprendemos a amar hasta el fin, a amar hasta el extremo, a amar dando la vida por nuestros hermanos. Y en tercer lugar, aquí en la Eucaristía, Jesús nos enseña a amar y nos muestra que, como al apóstol San Pedro, también nosotros necesitamos ser purificados. Qué lindo, hermano, saber que, claro que nos cuesta amar. ¿A quién le cuesta amar? A ver, levante la mano. ¡Oh, qué difícil que es! ¿A quién le cuesta amar? ¡Levante la mano! Bien, bajemos nomás. ¿Es más fácil ir a misa o amar? Ir a misa. ¿Es más fácil estar un rato delante del Señor o amar? Porque amar implica recibir todo lo que recibimos del Señor, pero no quedárnoslo nosotros, sino poder llevarlo a esas almas sedientas del amor de Cristo que tenemos a nuestro alrededor. Y no pensemos muy lejos, es tu hijo, es tu hija, es tu padre, es tu madre, es tu hermano, es tu hermana, es tu vecino, es tu compañero de comunidad. Jesús bendice los corazones humildes.
Por eso Pedro le dijo, Señor, lávame toda la cabeza, no solamente los pies, lávame toda la cabeza. Necesitamos ser purificados para amar. Y esto es lo que le propongo, hermanos, que hagamos en este momento de oración. Vamos a invitar ahora al Ministerio de la Música. Hemos escuchado en esta segunda plática, hemos descubierto dos tesoros del corazón de Cristo y dos tesoros que están a nuestro alcance en la Eucaristía. La presencia viva de Jesús que nos santifica, nos llena de ese amor, nos comparte su amor. El cuarto secreto de la Eucaristía, ese amor no ha sido pensado solamente para que nos lo quedemos nosotros, sino para que le lavemos los pies a nuestros hermanos, aquellos que tenemos cerca. Celebrar la Eucaristía, adorar la Eucaristía, vivir la Eucaristía. Jesús quiere que lo celebremos, Jesús quiere que lo adoremos y Jesús quiere que vivamos la Eucaristía. Y vivir la Eucaristía es vivir para amar. Es que tu corazón se vaya ablandando cada vez más como el corazón de Cristo. Y vayamos aprendiendo ese arte tan maravilloso que el Señor trajo a esta vida, que es la capacidad de llenar del amor de Dios el corazón de aquellos que tenemos alrededor y que tienen hambre y sed de ese amor. Por eso vamos a ponernos en la presencia de Dios en este momento, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, venimos a tu santa presencia. En primer lugar, Señor, ahora en un ratito nomás vamos a celebrar la Eucaristía. Y ya desde ahora queremos reconocerte presente, vivo en este admirable sacramento. Te has quedado, Señor, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Contienes todos los tesoros, toda la riqueza. Y te has quedado entre nosotros, Jesús. Adoramos tu presencia viva, adoramos tu presencia real, adoramos tu presencia en cada sagrario de este mundo. Desde allí nos esperas, desde allí nos alimentas, desde allí nos santificas. Abre nuestros ojos, Señor, te adoramos y te bendecimos. Adoremos, hermanos, al Señor en este canto. Expresémosle nuestra gratitud, expresémosle nuestra alabanza. Gracias, Señor. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que cuando le hablo, él me puede oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la cuando le hablo, él me puede oír. Señor, bendito seas que en la Eucaristía tú vives en nosotros y al recibirte también nos compartes tu corazón abierto, tu corazón herido, que se desgasta, Señor, dando vida, entregándose, amando hasta el fin. Y en este momento, Señor, queremos también nosotros ofrecerte nuestra vida, ofrecerte nuestro corazón. Reconocemos, Señor, cuántas veces nos cuesta amar. Estamos en tus cosas, oramos, buscamos tu presencia. A veces buscamos llenarnos y nos olvidamos
que estamos aquí en esta vida para ofrecernos, para también nosotros vivir la Eucaristía lavando los pies a nuestros hermanos. Tú, Señor, pones personas a nuestro lado que necesitan de ti. Por eso, hermano, hermana, en este momento te invito a que le preguntes al Señor y dejes que el Espíritu Santo traiga a tu mente, a tu corazón en este momento, ese hermano, esa hermana, que en este momento está cerca tuyo, en tu familia, en tu comunidad, y que necesita de ti, necesita del amor de Jesús. Revélanos, Señor, ese hambre, esa necesidad. ¿Cuántas almas, Señor, se sienten tristes, vacías, desconfirmadas? Revélanos ese rostro, Señor. Y con gran humildad te suplicamos que nos enseñes a amar. Enséñame a amar. Podemos decirlo en voz alta: enséñame a amar. Enséñame a amar. En mi hogar, en mi familia, con mis palabras, con la delicadeza de las palabras, con la amabilidad en las palabras, felicitando lo bueno, los logros, corrigiendo con cariño, con dulzura, con paciencia. Señor, enséñame a amar. Con mi gesto, Señor, en ese servicio abnegado, en ese servicio oculto tantas veces que nadie ve, que muchas veces nadie valora, nadie agradece, pero sí es valioso a tus ojos, Señor. En esos detalles, en ese estar atento a los demás, cuidar de las necesidades, realizar todas las cosas con amor, con alegría. Esas obras, Señor, tiempo pasado juntos, tiempo dedicado a los demás, conversaciones, lindos momentos. Señor, enséñame a amar. Y en nuestras comunidades también, Señor, frente a todos esos hermanos donde estamos caminando, con quienes estamos sirviendo, las personas que más nos cuestan, que nos hacen difícil, aquellas personas con quien sentimos más facilidad para amar, frente a cada uno de ellos, para ser una comunidad donde brille tu amor. En cada una de las comunidades de San Juan Diego, Señor, tú quieres que brille ese amor, que los demás al vernos puedan decir: mira cómo se aman, mira cómo se quieren, mira qué bien que hablan unos de otros, cuánto se consideran, cuánto se valoran, cuán atento están a las necesidades de sus hermanos. Señor, te pedimos por cada una de nuestras comunidades y una vez más te decimos: Señor, enséñame a amar. Enséñame a amar. Elevemos nuestro canto, hermanos. Que descienda en este momento, Jesús, el don de tu espíritu, el don de tu amor. Nada podemos sin ti, llénanos de tu presencia, danos tu amor para poder compartirlo con nuestros hermanos. Si yo no tengo amor, yo nada. Yo no tengo amor.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice... Amén.